Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. El día de hoy estamos en una sesión más del curso de introducción a la probabilidad y los procesos estocásticos. Ya estamos en las últimas sesiones. Nada más vamos a terminar de revisar los procesos de Wiener. Y con eso ya tenemos una introducción bastante sólida a procesos estocásticos. Un curso formal de procesos estocásticos continuaría tal vez describiendo procesos de Levy, luego hacia integrales de estocásticas, integración de Itô. Más bien hacia un curso de cálculo estocástico, ¿no? Pero nosotros, digamos, acabamos con el proceso de Wiener y con eso terminamos nuestro curso. Entonces vamos al pizarrón, vamos a seguir hablando de procesos de Wiener. Vamos esta vez a empezar a hablar de los ¿cómo se dice esto? De las diferencias, ¿no? Dados dos tiempos. Para procesos de Wiener, vamos a ver qué pasa con la independencia y estas otras cosas que vimos para el de Poisson. Pero bueno, vamos al pizarrón y continuamos. Ok. Entonces, lo último que vimos fue que el proceso de Wiener es esencialmente normal distribuido, ¿no? Y vimos cuál era su media y vimos cuál era su varianza, ¿no? Entonces, déjeme empezar con la siguiente afirmación. La esperanza conjunta es el mínimo de las esperanzas de cada uno de estos procesos. Entonces vamos a suponer que S es más pequeño que T, y entonces de la definición del proceso de Wiener obtenemos la densidad conjunta. Para W de S y W de T como F conjunta de WS y W de T en XY va a ser producto S0X con la P de T menos S X y Y. Ahora vamos a tomar entonces la esperanza conjunta. Esta va a ser la integral doble sobre todos los reales de XY por esta cosa de aquí.
P en S 0 X P en T menos S XY respecto de X y respecto de Y. Esto lo vamos a reescribir. Bueno, vamos a separar la parte que depende de X y de Y, ¿no? Entonces, esto es de menos infinito a infinito de X por P S 0 X, porque, bueno, vamos a separarlo, ¿no? Esto por la integral de la Y P de T menos S X Y esto va a ser respecto de Y y todo esto respecto de X, ¿no? Esto no es otra cosa más que X cuadrada por P en S 0 X respecto de X, y esto pues es S, que es el mínimo entre S y T, ¿no? Ahora, de lo que hicimos anteriormente, vamos a tener entonces que la integral de menos infinito a infinito de y p en t menos s x y respecto de y es igual a menos infinito a infinito x más u p t menos s x x más u respecto de u, ¿no? Esto es la integral de menos infinito a infinito de x más u p en t menos s 0 u respecto de u todavía, y esto es x la integral de p en t menos s 0 u respecto de u más la integral de u por la p de t menos s 0 y u respecto de u, y esto de aquí, esta integral se va a anular y esta es 1, entonces tengo x más 0 igual a x. ¿No? Y entonces cuando integramos, pues ya nos queda la S. Entonces se sigue que la esperanza conjunta pues es el mínimo entre las dos esperanzas, ¿no? Ok. Ahora, siguiente afirmación, afirmación 2. Vamos a mostrar que la esperanza de WT menos WS es el módulo de la diferencia de las esperanzas. En efecto, prueba. Supongamos que S es más chiquito que T. Entonces, la esperanza del módulo de WT menos WS cuadrito es la esperanza de WT cuadrito
menos 2, la esperanza del producto, más la esperanza de la S cuadrito. Y esto es T menos 2S más S, que es T menos S, con T y S mayor o igual que 0. Entonces ya queda demostrado. Ahora sí. Vamos a definir para W de T, W1 de T hasta WN de T. Este es un proceso de Wiener N dimensional. Sí. Cada WI de T es un proceso de Wiener. ¿No? Ok. Entonces, esta... la afirmación 1 y 2 hablan sobre... No, la afirmación 1 no me importa tanto. La que me importa más es esta, la 2. Porque nos está hablando de estos... que también van a ser procesos de Wiener. Estos les vamos a llamar los incrementos, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre incrementos en procesos de Wiener. Ok, ¿qué podemos decir de estos incrementos? Vamos a decir que el para cualquier par S y T ordenados, el incremento de un proceso de Wiener W de T menos W de S tiene distribución normal. Y con media cero y varianza T. Entonces, para la prueba vamos a usar la conjunta. Para eso necesitamos la afirmación 1. Entonces, la conjunta esta es el producto T menos S XY perdón, la varianza debe ser T menos S. Entonces, para cualquier boreliano, vamos a recordar, recordemos esto y sea A un boreliano. Entonces, la prueba de que W de T menos WS sea por el medible es la integral de que x sobre las xy tales que y menos x está en A de la proba de S0x por la proba de T menos S xy respecto de x y respecto de y.
Otra vez vamos a separar estas. Una vez que sacamos la de la x, esa pues es una integral de menos infinito a infinito. Simplemente de p de s0x. Y esto de la integral de las y's que están... perdón. Las y's tales que este y menos x está en a. De p de t menos s, x y respecto de y y respecto de x. Esto es igual a la integral de menos infinito a infinito de p de s0x integral sobre la a de p de t menos s x y x más u respecto de u y respecto de x, ¿no? Que es la integral de menos infinito a infinito de p de s 0 x de la integral sobre a, ¿no? Vamos a reescribir esto con una traslación en u, en x, perdón, 0 u de u de x, ¿no? Y esta vamos a intercambiarla. La integral sobre a de p de t menos s 0 y u respecto de u. No, aquí ya no tenemos nada que dependa de x, entonces ya podemos separarlas bien de esta forma. Este de aquí integra 1 y esto de aquí se queda tal cual. Ok. Ahora, esta de aquí, p de t menos s 0 u, es la densidad, ¿no? Es igual a la densidad u, la densidad de una normal con media 0 y varianza t menos s, que era lo que queríamos mostrar, y ya nomás nos hace falta un cuadrito. Entonces, ¿qué es este lo que estamos diciendo acá? Si se acuerdan, habíamos dicho que los incrementos son estacionarios si se distribuyen como normales, ¿no? Entonces, corolario w de t tiene incrementos estacionarios. Este corolario no es tan directo, entonces, este corolario es bastante directo, entonces ya no hay más que decir. Pero lo siguiente no es tan directo.
vamos a ver que no nada más son estacionarios, sino que además son independientes. Entonces, la proposición es que para toda sucesión de tiempos creciente, los incrementos de el proceso de Wiener son independientes. Entonces, como ya vimos, que la W de Wiener es normal, es distribuida como una normal, y que los incrementos también son normales, entonces basta ver que los incrementos no están correlacionados. Entonces, basta mostrar que la esperanza de WU menos WT por WS menos WR es igual a cero para toda R, S, T y U bien ordenadas. Ok, entonces este es nada más hacer una cuenta. En efecto, la esperanza de esta cosa de aquí, WU menos WT por WS menos WR, es igual a la esperanza de WU por WS menos la esperanza WU WR menos la esperanza WT WS más la esperanza ahí está, y esta de aquí es la que es más chiquita, que es la S, la que es más chiquita de estas dos, que es la R, la que es más chiquita de T y S, que es S, y la que es más chiquita de T y R, que es R. Entonces, esta S se va con esta S a ver al mago, y esta R con esta R a ver al mago, y como todos fueron a ver al mago, nos queda un 0, por lo tanto, no hay correlato, y los incrementos son independientes. Okay. Entonces, el siguiente corolario no está tan claro como el anterior. Entonces, vamos a hacer un argumento chiquito. Pero ese nos va a ayudar a más adelante a hacer una caracterización. Entonces, corolario. Para cualquier par S y T ordenados, los incrementos es independiente, un incremento, perdón, correspondiente, es independiente
de la sigma álgebra FS, que son las sigma, la generada por las W's R's con 0 menor o igual que R menor o igual que S, que es la más chiquita aquí. Entonces la prueba es bastante rápida, es que W de T menos W de S y W de R menos W de 0, que es simplemente W de R, son independientes. Siempre que R sea menor o igual que S. Y entonces, como F de S está generada por W de R, se sigue la independencia. Se sigue la independencia. Y cerramos esta sesión con un teorema de caracterización para procesos de Wiener, que tiene que ver con estas afirmaciones y resultados que estuvimos viendo ahorita. Este es un teorema de caracterización. Un proceso estocástico. W de T con T mayor o igual que 0 es de Wiener si y solo si 1 en el 0 le pega al 0 casi seguramente, 2 las trayectorias muestrales son continuas casi seguramente, 3 W de T tiene incrementos independientes y estacionarios. Y 4, W de T menos W de S es normal distribuido con media 0 y varianza T menos S para toda S y T que están en el orden adecuado. Entonces, si se fijan, la ida ya la hicimos. Fue la prueba de ida, es las afirmaciones que hicimos. Y el regreso, pues, lo vamos a dejar sin probar, ¿no? El regreso, que es la parte más importante, ¿no? Que es si tenemos un proceso genérico que cumple esto, ¿cómo concluimos que es de Wiener, ¿no? Entonces, decir, estas cuatro características las podemos usar para probar vía la definición que son procesos de Wiener. Pero bueno, eso queda como reto. Y le paramos aquí por hoy. Nos vemos en una siguiente sesión.